¿Qué tal, amigos y seguidores de Noticias Saltillo? Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. En este momento, pues, estoy desde la Calzada Madero, en la colonia Panteones, a la altura de la calle Alberto Paniagua, donde se registra un percance vehicular, donde se ha involucrado esta camioneta Chevrolet Pickup color negra, que era conducida por una persona del sexo masculino, la cual, pues, venía bajo los influjos del alcohol, según nos comentan. Va a ser llevado a dictaminar por parte de los elementos de tránsito municipal, pues para ver cuánto bebió esta persona, que se desplazaba sobre la calzada Madero con dirección de sur a norte, y en este punto pues perdió el control de su camioneta, salió de la vía principal y terminó cayendo hacia la calle lateral, donde por fortuna pues no venía nadie caminando, ningún otro vehículo, y pues al momento de salir del camino se impacta contra un árbol y también derriba otro pequeño que se encontraba aquí en el lugar. El conductor pues se encuentra detenido, como les comentaba, por manejar bajo los influjos del alcohol, mientras que ya la grúa se encuentra realizando maniobras para llevarse la camioneta a un corralón y pues el responsable pague por los daños ocasionados. En este percance que pues solamente se vio involucrada esta camioneta, por fortuna no hubo terceras personas afectadas ni personas lesionadas. Como les comento, pues este choque se registra en la calzada Madero, a la altura de la colonia Panteones. Aquí fue donde este conductor, bajo los influjos del alcohol, perdió el control de su camioneta y pues salió del camino, derribando un árbol e impactando a otro, terminando su unidad con cuantiosos daños materiales. Allá se encuentra detenido el hombre que venía manejando la camioneta, quien será llevado a dictaminar, pues presenta aliento alcohólico, se desconoce el nivel de alcohol o si venía totalmente en estado de ebriedad. Entonces eso lo va a dictaminar el médico para ver pues las sanciones que se le van a poner a este hombre, aparte de que tendrá que pagar los daños ocasionados al municipio por los dos árboles que terminó dañando tras este percance vehicular aquí al poniente de la ciudad de Saltillo. Y bueno, esta es la información que le tengo hasta el momento de este choque. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Y recuerde, pues si a usted le gusta la información que le hacemos llegar día a día, pues comparta esta transmisión, déjenos un like para que pues esta sea más vista por más personas y pues estén bien enterados de lo que sucedió aquí en la ciudad de Saltillo. Que tengan ustedes una muy buena noche y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.